Soy Nepomuceno Moreno y soy del estado de Sonora. Y aquí andamos buscando lo que no encuentro en mi estado, ¿no? La justicia y la solidaridad y el consuelo, como lo encuentro aquí con ustedes y aquí andamos pensando, a ver, buscando a nuestro hijo. Está desaparecido desde el 1 de julio del 2010 en el área de Obregón y Guaymas. Entre Obregón y Guaymas, ahí las autoridades y delincuentes los persiguieron y los balacearon, pues, y se salieron de la carretera. Ahí en un Oxxo ahí entró a meterle saldo a su teléfono y ya fue cuando nos enteramos nosotros que nos habló, y me habló a las 7 pasaditas. Le dije yo, o sea, que yo le dije que no se saliera del Oxxo ahí, pues, porque que no lo fueran a encontrar o algo. Y gritó él: "Ahí vienen por mí, ahí vienen por mí otra vez", como dice el poema ese, ¿no? Ahí vienen por mí, pero era demasiado tarde, ya no. Entraron los policías y delincuentes, porque entraron con el rostro descubierto ahí, al Oxxo. Y con pistola en mano llegaron y lo sacaron. Ya no sabíamos qué hacer y correr. ¿Para dónde iba a correr? Pues estamos en Hermosillo nosotros. Y pues yo empecé a buscarle, toda la familia empezamos a buscarlo. Le marcamos al teléfono, le marcamos y le contestaron a mi hija. Le contestaron los delincuentes y les dijo: "Aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros", dijeron ellos, ¿no? "Somos policías". Entonces, somos policías municipales, dijeron. Y a mí me dijeron que eran policías. Después, cuando ya me comuniqué con ellos, dijeron que eran policías del estado, no del estatal. Pues los policías me dicen que querían 30 mil pesos. Dijo: "Somos tres", dijo, "danos 30 mil pesos y te los regresamos". Les dije que yo se los iba a conseguir, que me dieran tiempo. Y sí, ya cuando los tenía, les dije que ya los tenía el dinero, y me dicen: "Pero ¿sabe qué? Estamos esperando al comandante. Estamos esperando a un comandante", y no me sacaron, no me salía de ahí. Pepito, el muchacho, uno de los que andaba con él, pues, o sea, que a Pepito ya lo habían levantado, fíjate, en un hotel, en la noche esa, como para ir a la 1, lo levantaron del Hotel San Jorge. Y a los chamacos los corretearon, ya donde los corretearon, ahí quedó muerto Mario Enrique Díaz. Y este Pepito, el que ya lo habían levantado a él. A Mario Enrique lo encontraron muerto en un canal de riego estaba. Me lo pasan, dice: "Aquí le vamos a pasar a su hijo para que vea que, y para que no diga que de este, para que no esté con pendiente, que no esté mortificado". Y ya me lo pasaron, y ya me dijo, le pregunté: "¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo te va? Qué gusto hablar contigo". Le dije: "Porque estamos bien mortificados, tu mamá y tus hermanos y yo, toda la familia, estamos mortificados". "Estoy bien, apá", me dijo, "estoy bien. Dile a mi mamá que no se mortifique, que estoy bien. Ahí les caigo para Hermosillo, más al rato les caigo para Hermosillo", me dijo, así nomás. Las personas que lo tenían le dijeron que ya lo iban a soltar. Le dijo, dile a, le dijeron a Jorge Mario, mi hijo, le dijeron: "Háblale a Giovanni, a este, háblale a Giovanni, dile que venga por ti". Y Giovanni se invitó a otro muchacho que se llama Miguel López, que no está aquí, Miki López. Y hasta la fecha no se ha vuelto a saber nada más tampoco de Giovanni, ¿no? Entonces, se lo llevaron juntos a mi hijo y a él y a Pepito, donde lo tendrían, yo creo. Entonces, a Miki López lo liberaron a los días. Lo liberaron con las costillas quebradas y los dos dedos amputados. El periódico más importante de Sonora es El Imparcial. Sacó una línea de así, un cuadrito chiquito así nomás, y me he manifestado bastante, y el gobierno no ha tenido la dignidad de que ole. O algo, no, al contrario, me empezaron a perseguir. Yo me manifesté afuera de mi casa con la pancarta. Me empecé a manifestar por fuera de la casa, pasaban los carros y miraban las patrullas ahí, ¿no? Y le dije: "Esto es lo que hace el gobierno cuando es como te reprime el gobierno cuando tú estás peleando por tu hijo". Después de que fueron ellos los que lo secuestraron, le digo. Después de que fue el gobierno que me lo secuestró. Ahí están las consecuencias ahora. Mira cómo está ahí. Un ramillete de mujeres, puras muchachas, que en el medio ahí. Está con otros amigos de él. Está Jorge Mario, el que desapareció, el que murió. Aquí está, este muchacho fue el que se salvó la vida. Y Pepito, el que está perdido, y mi hijo ahí está atrás. A mí me han dicho, pues, que ya no existe, pues, que lo tienen por ahí enterrado, lo tienen, no sé dónde lo tendrán. Porque, pues, así como me dijo el otro muchacho, ya los.
Sí me dieron el pésame los 3 días, gente que se, es que todo se sabe, pues, es un rancho Sonora ahí, todo se sabe qué pasó con qué pasó con quién, y toda la gente sabe, ya lo mataron, toda la gente, todo el mundo sabe, menos los policías. No tengo esperanza yo de encontrarlo vivo, sinceramente yo le soy muy franco para todo esto. Yo no quisiera que volviera a pasar jamás esto a ninguna persona como lo hemos pasado nosotros, que hemos sufrido, mi familia. Y yo sé. Yo no quisiera que pasara esto. Le digo a la gente que los cuiden. Que nadie, no estamos exentos de nada. Y hay que unirnos, entre más nos, hay que unirnos porque esto es una cosa que no tiene, no va a parar, quién sabe hasta cuándo. Y le digo a mi familia que no se desespere, que me comprenda. Que va pronto va a haber un resultado de algo. Quería hacer que me quede en el camino. Pero o sea que hay que salir adelante, pues. No puedo dejar abandonado a mi hijo. Hay que seguir para adelante, vale más morirnos en la raya. Y cuando yo ando ahí manifestándome, les leo, les entrego, les ando entregando, este es un poema que muy viejo ya de Bertolt Brecht, no, dice, vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Y me acuerdo de mi hijo porque dijo, ahí vienen por mí, otra vez. Primero, dice, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, dice, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde.